Amigo, buenas tardes, estamos transmitiendo en estos momentos desde San José del Valle. En esta zona se registró una movilización policíaca por parte de elementos de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional, donde es una persecución. En una persecución lograron la detención de un sujeto, a bordo de una motocicleta de color rojo, el cual al ver la unidad policíaca se dio a la fuga, pero fue alcanzado aquí en esta zona de a un costado de del Lienzo Charro de San José del Valle. Le comento, en este momento ya tienen detenido a la persona del sexo masculino, un sujeto que se dio la fuga en una motocicleta de color rojo, el cual fue alcanzado por elementos de la Guardia Nacional y por personal de la Policía Municipal de Bahía de Banderas. Están acordonando la zona en estos momentos. Se desconoce en sí qué es lo que está ocurriendo, solamente se dio la persecución de este sujeto que se daba la fuga al ver las unidades policíacas de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, quien pues fue detenido por la policía y por los elementos de la Guardia aquí en esta zona. La persona está pues asegurado, esta persona del sexo masculino, de una motocicleta de color rojo, pues perseguido, logrando detenerlo aquí en el lugar. No hay detalles hasta el momento, no dan información sobre la detención de este sujeto, solamente manifiestan que al estar atendiendo un reporte en Jardines del Sol sobre un vehículo robado, pues este sujeto pasó en una motocicleta y al verlo las autoridades policíacas empezaron a seguirlo, dándole alcance aquí en esta calle. Esta calle es una calle cerrada que da al costado de del Lienzo Charro de San José del Valle. La persona al parecer portaba un arma de fuego que está aquí en el lugar. Ahí está eso tirado que se ve negro a un costado del elemento de la Guardia Nacional. Pues al parecer es un arma de fuego que alcanzó a tirar a este sujeto que hoy está detenido. Vamos a darle más información en unos momentos. Vamos a tomar unas gráficas para llevarle toda la información en unos momentos. Está capturado un sujeto, un motociclista que traía un arma de fuego. Se desconoce las características del arma, solamente está tirada ahí. Y en unos momentos le vamos a dar más información. Muy buenas tardes.